Muy buenas tardes, pues un aberrante caso conocieron las autoridades en las últimas horas. Dos hermanos fueron detenidos presuntamente por abusar sexualmente de una sobrina de 14 años. Estos hechos se registraron en la Comuna 8 de Barranca Bermeja. La menor de edad logra informarle a la ciudadanía, a los familiares precisamente y a la comisaría de familia de que esta menor de edad venía siendo accedida carnalmente por parte de uno de los tíos que tiene 26 años. Este tipo se valía de maniobras engañosas, de entregarle dádivas, de amenazarla e intimidarla con el fin de que no le informara a sus padres. Esta noticia fue informada al comisario de familia y a sus padres. Se inicia un proceso jurídico por acceso carnal violento, acto sexual violento agravado y por explotación sexual con menor de 18 años. En la Fiscalía General de la Nación nos enteramos de que había otro tío de 38 años que la había accedido cuando esta niña tenía 11 años. Hoy en día esta menor tiene 14 años. Las autoridades aseguran que los dos sujetos se aprovechaban de la menor y que también le ofrecían dinero a cambio de poder abusarla y también de que la niña guardara silencio. Toda esta situación se desató luego de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entrara a un proceso de restitución de derechos de la menor porque algo estaba ocurriendo al interior de la vivienda. Sí, este vínculo familiar convivía prácticamente en ese sector, en esa casa, todo el vínculo familiar convivía y aprovechaba de esas cercanías familiares para llevarla a algún tipo de paseos, para sacarla a la calle, especialmente el sitio donde directamente esta persona de 26 años llevaba a la niña, valiéndose de maniobras engañosas, era el sector del Llanito. Según las autoridades, la niña venía siendo abusada desde los 11 años por estos dos sujetos de 26 y de 38 años. Nosotros estaremos ampliando esta importante información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Cabe resaltar que las autoridades continúan con esta investigación porque al parecer hay una tercera persona involucrada en este caso de abuso sexual. Es por el momento la información desde el Comando de Policía del Magdalena Medio. Soy Zulay Ucros. Continúen ustedes con más desde el estudio.